Y este podcast llega gracias a Luna Baby Store, porque tu bebé merece lo mejor. Pizzarini Jewelry, Just Shine, Marcel Boldú Photo and Film, fotografía y video comercial. Bienvenidos a este podcast. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema súper importante, los cuidados básicos del bebé recién nacido. Y para eso me acompaña la doctora Ana Laura Sánchez. Bienvenida, Ana. Hola, May, ¿cómo estás? Gracias por esta invitación. Feliz de estar aquí. Para mí un placer tenerte. Ella no solamente es una excelente pediatra, sino que además de eso ha sido la pediatra de mi hija por 5 años aproximadamente. Y bueno, para mí es un placer tenerla aquí porque vamos a estar hablando de un tema súper importante y que podamos de esta manera ayudar a todas aquellas mamás primerizas que están en su casa con tantas dudas, con tantos temores y no saben qué hacer con su bebé recién nacido. No, y que muchas veces no tienes mucho, o sea, las consultas pediátricas a veces vienes un poquito cansada del hospital o no te da tiempo de preguntar muchas cosas, así que es importante que podamos también ayudar a esas mamás para que puedan... Así es, porque todo es muy rápido, todo es muy rápido. Entonces, es mucho, estás muy cansada, se te olvidan las preguntas. Entonces, bueno, ¿cuáles son precisamente esos cuidados básicos que debe tener una mamá cuando llega con su bebé recién nacido a casa, que no sabe qué hacer, que está entre las hormonas, las cosas, las responsabilidades, el bebé? ¿Qué tengo que yo tomar en cuenta para cuidar a mi bebé estas primeras horas? Claro, lo más importante es que el bebé tenga, por supuesto, sus cuidados o sus necesidades básicas cubiertas. Un bebé que está bien descansado, un bebé que está bien alimentado, un bebé que está limpio, está bien. Claro. O sea, eso es importante que siempre lo tomemos en cuenta y son las cosas que tenemos que evaluar como papás. Ok, ya comió, ya cuánto tiempo ha dormido, qué puede estar pasando y de ahí saber qué puede estar el bebé necesitando. El tiempo del el inicio, los primeros días son muy sensibles porque es un periodo de transición. Es un periodo de transición para los padres y es un periodo de transición para el bebé. Claro. Recuérdense que él estaba calientito dentro de la pancita de mamá, no necesitaba pedir nada porque todo lo tenía allí. Ahora él está transicionando, necesita aprender a comer, necesita aprender a dormir y necesita, por supuesto, el cuidado de sus limpiezas porque ya viene todo ese cambio, ¿ok? Entonces, es un periodo muy sensible y, lógicamente, esa es la primera parte que ellos tienen que tomar en cuenta, sus necesidades básicas. Por experiencia que yo trabajo con tantos bebés, ellos si están comiditos, como dices tú, están cambiaditos, si tienen sus cosas cubiertas, ellos van a estar bien. Vale. ¿Qué recomiendas tú para los cuidados del ombligo? ¿Qué es lo más común que... Me imagino que esta pregunta te la hacen mucho. O como una, siempre como una duda, porque predeterminadamente antes la gente decía, hay que colocarle alcohol porque mi mamá o mi abuelita, o siempre los papás dicen. El doctor me dijo, ponle alcohol para que se le seque más rápido. Claro, eso era, antes se destilaba hacer eso, ya no es necesario. O sea, se ha demostrado con investigaciones que cuando no lo limpias, igual el cordón se va a secar. Por eso es importante que el cordón esté lo menos húmedo posible y por eso se recomienda que el bebé no necesita bañarse con tanta frecuencia hasta que el cordón umbilical se caiga. O sea, es mejor hacerle solo higiene, con pañitos, o sea, muy básico, y no necesitamos hacerle baño full y el cordón, mientras menos lo toques, mejor. Así siempre les digo a mis mamás, mientras menos toques el cordón y lo dejes tranquilito, se va a secar mucho más rápido. En caso de que veas algún enrojecimiento o cualquier cosa. Por supuesto, tienes que consultar si hay algún tipo de secreción, enrojecimiento, inflamación, cosas que no deben de estar sucediendo, tiene que consultar inmediatamente con su pediatra. Okay. ¿En qué momento debes bañar al bebé? ¿Con qué frecuencia y qué recomiendas para poderlo bañar? Porque baño. Yo me enrollé mucho tratando de bañar a mi hija. Para mí fue un momento... Yo me asustaba porque yo pensaba que le iba a entrar el jabón y yo esperaba que llegara mi esposo, que él llegaba al trabajo y la ponía en esta posición boca abajo. Para mí era la más práctica porque yo sentía que el agua corría, entonces no le caía ni en los ojitos ni le entraba por la nariz, entonces ya yo estaba más tranquila. Pero ¿qué es lo común? O sea, ¿qué se debe hacer? Bueno, como te digo, en los primeros días, si todavía tiene su cordoncito umbilical, esperar que se caiga, se puede tardar más o menos entre los 3 a los 14 días se tarda que se caiga el cordoncito. Esos días solamente higiene básico con pañitos húmedos. Ya después de que ya se cayó el cordón, todo está bien, está sequito, el bebé se puede bañar 3 a 4 veces a la semana. O sea, no necesita bañarse todos los días.
y lo que se sientan los papás cómodos, así como tú nos dices, o sea, esa era la manera como tú te sentías cómoda. Hay muchas maneras que muchos papás utilizan, pueden utilizar la bañerita, pueden poner el bebé en sus manos, uh-huh. Pueden colocarlo en bañerita, las bañeras vienen a veces con algunos dispositivos especiales para que el bebé quede como sobre uh-huh. el agua y no quede sumergido. Exacto. También hay papás que se sienten muy bien en el lavamanos, en el lavaplatos inclusive, sí. He visto que estilan algunos. Incluso hay una manera que tú puedes acostarte en la bañera y puedes poner a tu bebé piel con piel, el bebé Exacto. no perder calor y, por supuesto, papá o mamá, cualquiera de los dos puede estar en la bañera y el otro puede bañar al bebé si se sienten seguros teniéndolo cerca. Ustedes. Claro. Uh-huh. ¿Qué recomiendas que debe ser la temperatura adecuada para poder bañar al bebé? Idealmente entre 36 y 37 grados centígrados, okay. de tibiecita. Siempre tienes que probar, puedes utilizar termómetros de agua para estar Exacto. seguro. Algunas bañeras ya traen los termómetros sí. y son muy prácticos. Perfecto. Ana, ¿es recomendable limpiar la lengüita del bebé? Realmente no es necesario. Hay muchos también hay costumbres de que no, el bebé tiene la lengua blanca, sí, eso es un hongo. Las mamás se preocupan porque, claro, como está todo el tiempo tomando leche. Sí, no es necesario. Realmente okay. no es necesario. La lengüita del bebé va a estar blanca porque básicamente lo único que toma es leche. Leche, claro. Si ves que ya hay una capa muy gruesa, eso tiene que ser evaluado para ver qué. Claro. Porque los hongos bucales, la cándida o la candidiasis oral, se forman como placas en la oh. lengua. Entonces, muchas veces no será la leche o es consulta con el pediatra mejor para estar seguros. Ok. Uh-huh. Las uñas, Ana. Uh-huh. Crecen toda la semana, uh-huh. eso es una cosa increíble. Sí, muchos bebés vienen ya con las uñas larguitas sí. y se aruñan la carita, sobre todo los bebés más maduros, 39, 40 semanas de embarazo, vienen siempre con sus uñitas. Idealmente limar, las primeras 6 semanas, o sea, el primer mes y medio, la uña es bien, bien delgadita frágil. Y frágil. Sí. Entonces es muy fácil con una limita sencillita. Es mejor limar, porque sí. yo recuerdo que yo en esa época... Cuando nació mi hija, existían unos cortaúñas, no como sé unas si, tijeritas. No recuerdo si habían limas en realidad, pero eso era súper difícil, además sí. que la uña es microscópica. Sí, sí, son muy pequeñitos. Es súper sí. delicado, es mejor limar, sí. sí. ¿Cuáles son los problemas dermatológicos más comunes que tú has asistido en las consultas que tienen los bebés? Problemas como tal, lo que pasa es que los papás se preocupan mucho porque ven como rash o sí. pepitas en la carita, en el pecho. Realmente no son problemas, muchos de ellos. Los más comunes como erupciones de la piel en el infante o en el recién nacido, bueno, al nacer siempre hay como unas pepitas en la naricita que parecen como espinillitas en su nariz, Exacto. se llama miliaria, eso es completamente normal, no tienen por qué tocarlo, eso desaparece más o menos entre los primeros 5 días del nacimiento. Okay. También hay otras erupciones en el cuerpo, que incluso yo les digo siempre a mis papás, parecen que son como picaditas, puntitos rojos Ajá. en el pecho o en la espalda, se llama eritema toxicum, es también normal y así como aparece, desaparece prácticamente el mismo día. ¿Y eso lo ver... diferencia de una picadura, por supuesto, en caso de que ¿Y tiene que ver algo con el calor o nada que ver? Muchas veces no, o sea, estos no tienen nada que ver con el calor, es más, cambios normales de maduración como tal de la piel. El acné de bebé, que es el que más preocupa, porque sí. aparece siempre entre la primera y la cuarta semana. Hay bebés que, ay, todo linda la piel los primeros meses, sí. y al mes sí. se brota la carita, sí. el pecho, incluso la espalda y la cabecita, uh-huh. y es el que más preocupa, el más común, pero es un acné neonatal, uh-huh. así como tal. Y es efecto de las hormonas que todavía el bebé tiene en su sistema de cuando estaba uh-huh. pegadito a mamá. Mamá, las hormonas de mamá ejercen un efecto en okay. el bebé y, por supuesto, él, para que ya empiece a formar sus hormonas con el tiempo, al principio tiene todavía efecto de las hormonas de su mamá en el cuerpo y por eso se notan ese acné. ¿Tiene algo que ver con fórmulas o no? Para nada. Esa es la pregunta, más, la pregunta común, más común. Pero no, o sea, no hay relación. El acné neonatal no. Hay algunas otras erupciones uh-huh. que sí ya son dermatitis atópicas cuando los bebés tienen problemas con la leche, cuando ya sí, ya. y eso sí es diferente completamente a todas estas que comenté al principio, okay. y por supuesto eso es motivo de consulta, o sea, ya ahí sí el pediatra tiene que determinar diagnóstico y saber. Okay. ¿Y uh-huh. cuál es la diferencia de ese acné normal uh-huh. y ya cuando tú ves que es algo que debe ser tratado? Realmente el acné neonatal, el acné de bebé, luce como acné, o sea, okay. luce espinillitas en la cara, con okay. puntitos blancos, exactamente igual que el acné de un adolescente, ¿ok? Las erupciones de dermatitis atópicas por
rechazo a la leche o alergias a la proteína de la leche de vaca, luce completamente distinto, ¿ok? Y por lo general no es tan localizado en la carita. Puede ocurrir en cara, puede ocurrir en pecho, puede ocurrir en las piernitas, en los brazos, y no es común que eso ocurra con el acné neonatal. Ok. Uh-huh. Es como más generalizado. A mí me pasa cuando yo estoy fotografiando a los bebés que las mamás me dicen, pero es que tiene la carita llena de acné. Yo digo, no te preocupes, que eso... Yo lo he visto muy, es muy común y se les quita muy rápido. Exactamente. Aparte, así como aparece, desaparece y no hay absolutamente nada que tengamos que hacer. No hay que hacer nada. No es un cuidado especial que tengamos que hacer. Perfecto. Uh-huh. Te cuento que con mi bebé, bueno, con mi hija cuando estaba bebé, se le tapa el ducto del ojito. Del lagrimal. Exacto. Uh-huh. Y yo lo he visto mucho también cuando me traen a los bebés a fotografiar. Uh-huh. Entonces, claro... En esa época, el pediatra me dijo que solamente un masajito. Uh-huh, exactamente. Es muy común porque el conducto nasolacrimal se obstruye. Es tan delgadito como el pelito del bebé. O sea, es muy delgadito. Sí. Y si se obstruye fácilmente porque el bebé tiene un poquito de congestión o algo, el masaje es lo único que se puede hacer y limpieza. Cuando hay solo secreción, ya si hay inflamación del párpado o algún tipo de enrojecimiento del párpado o del ojo como tal, más la secreción, sí hay que diferenciar. Okay. A ver qué es lo que está pasando, sobre todo si los bebés nacieron por parto vaginal, tienen como riesgo de que puedan hacer alguna conjuntivitis. Oh. Entonces, es importante siempre consultar al pediatra para saber. ¿Tú pudieras enseñar más o menos cómo debe ser el movimiento? Sí, claro. Del bebé a la cámara. Bueno, básicamente, me voy a retirar los lentes para... Básicamente es solamente un masajito en la esquina del ojo, así en círculo, y puedes llegar a hacer hasta arriba, hasta donde está la cejita. Ambos lados, limpieza con, siempre les digo a mis mamis, con gasa en lugar de algodón, porque el algodón pierde como piecitas del algodón como tal que pueden quedarse dentro del ojo. Entonces, mejor una gasita, agüita tibia, incluso, bueno, que algún remedio casero de abuelita que sí funciona, tecito de manzanilla o camomila para ayudar como con la secreción. Desinflama y quita como que la secreción más fácilmente. Ok, perfecto. Hablemos de la alimentación, porque esa es una pregunta súper común y yo lo veo aquí muchísimo en el estudio, que las mamás no saben exactamente si están amamantando, no saben si ya está llena, cuánto tengo que darle de un lado, cuánto tengo que darle del otro, si usan fórmula, o sea, ¿con qué frecuencia se debe alimentar el bebé? En caso de que sea lactancia materna. Bueno, si decides hacer lactancia materna, así como lo dije al principio, este es un proceso tanto de adaptación para el bebé como para mamá, ¿ok? Y por eso es tan importante que durante el primer mes consideres que la lactancia es libre demanda. Exacto. ¿Qué quiere decir esto? Todo el tiempo que el bebé lo necesite es cuando debemos de hacer. Okay. Muchas mamás dicen, no, pero yo quiero que él tome cada 2 horas, cada 3 horas. Realmente al principio no se puede hacer un esquema como tal, porque la demanda del bebé va a ir incrementando a medida que va ganando peso y va creciendo. Y además la producción de mamá depende mucho de lo que el bebé vaya también haciendo. Increíble. Así que eso es un proceso perfecto. Sí. Es un proceso completamente perfecto porque el bebé es el que manda la señal al cuerpo de mamá y mamá produce la leche que el bebé necesita. Incluso no solamente la cantidad, sino la calidad de la leche que necesita dependiendo de sus requerimientos al principio. Por eso es importante que consideremos eso. El primer mes la lactancia materna es considerado libre demanda. Muchas veces mamás deciden, bueno, yo quiero hacer una lactancia mixta. ¿Qué quiere decir esto? Pecho, libre demanda, pero quiero hacer 1 o 2 suplementaciones de fórmula porque, bueno, quiero que el bebé esté más tranquilo. Realmente, si la lactancia funciona, si el bebé se está pegando bien al pecho de mamá, está ganando peso, mamá está produciendo suficiente leche. Si no quieres todo el tiempo pegártelo, después de la segunda semana, de la segunda o tercera semana, mami se puede extraer y le puedes dar en el biberón tu lechita, papá puede participar, porque también hay muchos papás que dicen, pero yo quiero darle yo algo. Yo quiero hacer algo. Entonces, por supuesto, y le das 2 tomas, y ahí tú incluso como mamá puedes evaluar qué cantidad estás produciendo, cuánto mi bebé está comiendo. Okay. Ah, mira, me puedo sacar 3 onzas en el biberón y el bebé se las toma y es más o menos lo que ya tú consideras y sabes que el bebé está tomando. Ajá. Entonces, allí, dependiendo de lo que mami vaya queriendo,
con la lactancia, pero es libre demanda. El primer mes se considera la lactancia libre demanda. Cuando quiera, como quiera, en cualquier momento. En cualquier momento que el bebé lo necesite. Bueno, yo practiqué eso por 9 meses. Libre demanda, así es. Libre demanda. Ok, en caso de que sea alimentación con fórmula, uh-huh, ya es diferente, es, ¿verdad? Un poquito distinto. Ahí sí, bueno, si mami decide no dar pecho, la cantidad se va incrementando a medida que van pasando las semanas, ¿ok? Uh-huh. Por lo general, un bebé recién nacido a término, los primeros 5 días de recién nacido, se toma 25, 30, hasta 45 ml, que okay, es más o menos una onza, un poquitito menos de una onza a una onza y media, okay, de fórmula. Okay. Después del 5º día ya empieza a crecer un poquitito más, ganando peso, ya puede llegar a las 2 onzas, okay, cada 2-3 horas, uh-huh, dependiendo de, por supuesto, cómo vaya el bebé y del tamaño del bebé, ¿ok? Yeah. Ya más o menos en la 2ª semana de vida ya el bebé te puede estar tomando 2 onzas, 2 onzas y media de fórmula. Uh-huh. Y el tipo de fórmula va a depender mucho de, por supuesto, de cómo esté el bebé. Incluso la maduración es importante. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, todos los bebés empiezan con una fórmula básica. Una fórmula normal de leche de vaca sin mayor cosa que probióticos, que es lo que la mayoría de las fórmulas ahora contienen. Pero ya después de la 2ª semana, si el bebé empieza como a tener más cólicos, algunos cambios, uh-huh, en sus deposiciones, entonces ya ahí hay que empezar a ajustar una fórmula un poquito más sensible. También bebés que tengan reflujo necesitan una fórmula un poquito mejor digerible, con mejor digestión. Entonces allí se va a ir ajustando dependiendo de lo que el bebé vaya requiriendo. La mayoría de los bebés les va bien con sus fórmulas de completas, de normales o básicas de infante. ¿Y en qué momento sé yo como mamá que tengo que cambiar esa fórmula? O sea, ¿cuáles, uh-huh, son los síntomas que ese bebé, además del rush que ya hablamos hace rato, uh-huh, qué otra cosa te puede indicar que mira, es necesario que lo cambies? Bueno, solamente cuando un bebé tiene alergia a la proteína de la leche, uh-huh, no es solamente la piel, también vas a notar cambios a nivel gastrointestinal. O sea, el bebé va a empezar, oh, puede haber regurgitación o, ajá, reflujo de la leche, también puede haber cambios en las deposiciones, como que, oh, son mucho más frecuentes de lo que, mm, estaban al principio, de lo que la pediatra te explica. Okay. Se hacen como cambios muy frecuentes de pañal, mm, la cantidad del popó, son diarreas como explosivas, hay incluso, yeah, cambios en cuanto a la colita del bebé se irrita. Tiene a veces moquito, incluso sangre en el, wow, popó, vomitan la fórmula, o sea, hay varios síntomas, no es solamente una cosa, sino, claro, que son varios síntomas que se suman. Perfecto. Bueno, no, sí, definitivamente hay que cambiar la fórmula. Perfecto. Uh-huh. ¿Y cómo saben los papás que el bebé se está alimentando bien? O sea, cuando están recién nacidos tienen que ir varias veces a consulta. Entonces ya me imagino que allí, a medida que tú los vas midiendo, los vas pesando. Exactamente. El peso es el indicador de que está alimentándose bien. Por supuesto, no tenemos que tener peso en casa, las mamás. Eso. Tengo mamás que dicen, yo me compré un peso para saber, ¿verdad?, cuánto gana. Sí, eso pasa. Okay. No es algo necesario. Okay. Mamá le da tranquilidad saber cuánto su bebé está ganando, está bien. Pero realmente, y era su consulta pediátrica, el bebé debería de asistir al pediatra y asiste 2-3 veces, incluso a veces durante el primer mes, para, perfecto, ver su peso. La cantidad de pañalitos de pipí y cómo vayan los cambios de deposiciones. Entonces, si el bebé empieza, por supuesto, siempre todos los bebés al principio tienen un popó que es el meconio, las, exacto, deposiciones de meconio, se deberían de empezar a cambiar el 2º o 3er día. Okay. Si ya el bebé todavía tiene deposiciones oscuras como meconio, ajá, el 4º o 5º día, hay que mirarse, hay que ajustar un poquito cantidad, porque ya ahí cambia de color, de consistencia el popó. Okay. O sea, debería de empezar a ver esos cambios. Y ya la cantidad de pañales de pipí es lo que mejor nos dice, 4 o 5 más o menos al día en los primeros 7 días del recién nacido. Si él, okay, está haciendo pipí bien, es una buena señal, está bien hidratado. Ah, perfecto. Uh-huh. La otra vez me pasó en el estudio que fue una mamá con un bebé recién nacido y le estaba dando agua. Y yo me aterré un poquito, pero obviamente uno no puede traspasar esa línea porque yo no soy pediatra. Claro. Entonces la pregunta es, ¿tú puedes darle agua a un bebé? Realmente no es necesario, no es necesario. Y bueno, eso viene también mucho de lo que recomienda la familia, las, uh-huh, abuelitas, los, sí, tíos, muchas, sí, veces. Los abuelitos no, pero nosotros dimos agua. No, realmente no. No, ningún necesario bebé que esté con una lactancia materna
exclusiva necesita agua. Ningún bebé que esté en fórmula necesita claro. agua. Ningún bebé que esté en fórmula y lactancia necesita agua. Porque la fórmula viene ya para que la prepares con la cantidad de agua y de leche exacta claro. para lo que el bebé necesita. Y además, si estás dando pecho, pues tú tienes todos los nutrientes necesarios y tienes todo para mantener no el bebé hidratado. No necesitas darle nada más. Perfecto. Uh-huh. En cuanto a los buches, ¿qué uh-huh. es lo normal? Una mamá me decía, pregúntale a la pediatra, porque mi hijo bota, tiene muchos buches constantemente, ¿eso es uh-huh. normal? Todos los bebés tienen reflujo gastroesofágico no patológico. ¿Qué quiere decir eso? Uh-huh. No en todos los casos es necesario medicar al bebé o hacer algún cambio. Uh-huh. ¿Por qué se ocurre este reflujo? Porque los bebés tienen inmadurez claro. a nivel muscular claro. del esfínter que cierra el estómago. Uh-huh. A medida que el bebé va tomando, porque como te expliqué al principio, los bebés toman cantidades bien pequeñitas de leche la primera semana. Mira, no, él no bucha nada. La segunda semana ya empieza a crecer un poquito la cantidad, tanto de leche, así sea materna o fórmula que le estás dando, ya la cantidad incrementa. Cuando ya incrementa, lógicamente ya se llena el estomaguito y como ese esfínter está inmaduro, el bebé empieza a tener claro. el buchecito, porque ya la cantidad aumenta a medida que va creciendo. ¿Cuándo es importante saber que un reflujo sí es patológico y necesita exacto. cambios de fórmula, recomendaciones, incluso algunas veces medicamentos? Cuando el bebé empieza a tener mucha incomodidad durante y después de que come. Oh. Ese es un punto como clave. Okay. Que los buches como tal no sean solamente como que, bueno, bucho y el bebé está tranquilo, sino que ya hayan vómitos. Claro. O que hayan buches y el bebé se incomode. O sea, vas a notar el bebé incómodo como cuando una persona tiene acidez. Oh, todos hemos tenido en la vida algo sí. de acidez alguna vez sí. y esa sensación es desagradable. El bebé claro, llora, está incómodo, no duerme bien, lo acostaste después de uh-huh. comer y el bebé se mueve, llora, está, lo pones en posición vertical y se calma un poquito, o toma un poquitito de pecho y se calmó, uh-huh. pero cuando ya va a hacer su toma de leche, vuelve y se incomoda porque es constante, que está claro. como devolviéndose esa lechita y les causa acidez. ¿Okay? Okay. También cuando hay, y eso es los casos más severos, problemas respiratorios. Mm. El bebé empieza a tener como tosecita, incluso empieza a tener infecciones que pueden ser respiratorias wow. de importancia. Esos eso son reflujos patológicos, reflujos que requieren medicamentos y otro tipo de recomendación. De ¿cómo evitar esos pequeños buchecitos de bebé uh-huh. sano y buchecitos que no son patológicos? Después de cada toma, tratar de que el bebé esté en posición vertical, no acostarlo exacto. inmediatamente. Sacarle los gases apropiadamente. Ver si las tomas son muy grandes, porque hay bebés que comen mucho. Comen mucho y eso pasa. Esas tomas grandes, hacerlas un poquitito cortas, como si toma 3 oncitas y media, le das 2 oncitas primero, sacas gasecito sacas y después gas, le puedes exacto, dar la oncita y media exacto. extra. O sea, puedes jugar un poquito. Que bueno, se llena con uno de los pechos, le sacaste los gases y le ofreces el otro pecho después de un tiempito para que el bebé pues evite tener esos buchecitos. Uh-huh. Elevar un poquitito la cabecera de la cuna donde uh-huh. acuestas al bebé, más o menos como unos 25 o 30 grados uh-huh. con alguna almohadita debajo del colchón. Exacto. Siempre explico eso porque no debe de ponerse almohaditas ni cobijas ni nada. Exactamente. Pero puedes elevar un poquitito. Esas son como recomendaciones comunes sí. para evitar que esos buchecitos sean tan constantes. Y bueno, por supuesto, consultar al pediatra para determinar cuándo realmente es patológico y cuándo es... No, cuándo es normal. Exactamente. Yo recuerdo uh-huh. que yo compré una cuna y nunca la usé. Entonces uh-huh. yo tenía como, no sé cómo se le dice, un Moisés al ajá. lado de mi cama. Y ahí la tenía y ella nunca sufrió de reflujo ni nada, pero yo sí le compré como un colchoncito que tenía una inclinación de 35 uh-huh. grados. 35 grados. Y ahí se quedaba perfecto, yo por si acaso, ¿no? Uno siempre como... Claro. Pero sí, no sé si también me dio el colchoncito, sí. pero no tuvimos ese problema. Vamos a hablar en cuanto al sueño. Uh-huh. Hay muchas, no dudas, sino que claro, un bebé recién nacido necesita alimentarse uh-huh. en las noches y es común que se tenga que despertar varias veces. Uh-huh. Entonces, ¿en qué momento podemos implementar una rutina de sueño con un bebé recién nacido? Sí, es muy difícil. Yo creo que es muy difícil, pero ¿qué nos dices tú? Recién nacido es bien difícil. Más o menos como a la cuarta, quinta semana de vida, uh-huh. o sea, al mes y una semanita, algunos bebés ya empiezan a hacer rutina.
Eso va a depender mucho de que el bebé esté bien alimentado, que su ganancia de peso sea adecuada. Y rutina como tal, que tú dices, bueno, mira, decidimos que ya a partir de hoy el bebé se va a dormir a las 8 de la noche. Va a ser bien difícil, más o menos como hasta los 4 o 5 meses. Exactamente. Porque es eso, ellos van ganando peso y van requiriendo cada vez más leche. Entonces, al principio es bien difícil, pero si hay bebés que más o menos en la quinta o sexta semana te pueden dormir 6 horas. Y eso es bastante. Sí. Porque las tomas, por lo general, al principio, más o menos, ellos se alimentan cada dos, tres horas. El primer mes es bien difícil que yo pueda dormir 6. Total. Hay sus casitos de bebés que, mira, al mes ya durmió 5 horitas. Qué maravilla. Siempre les digo a mis papás, estén preparados, porque cuando ese bebé se despierte, se va a comer todo. Si le estás dando lactancia, mamá tiene que estar preparada porque se va a tomar los dos pechos. Si estás con fórmula, tener ya todo listo porque se va a despertar. Pero puede llegar a pasar más o menos allí. En ese tiempo. Yo considero que este tema es súper importante, pero ¿qué medidas de seguridad recomiendas para poder, bueno, que el bebé esté tranquilo, que duerma bien y que uno como padre esté un poco más tranquilo? Porque yo recuerdo cuando nosotros llegamos con la nene a la casa, era como un miedo de dejar de verla. Entonces yo le decía a mi esposo, mira, tú la ves 4 horas y yo la veo 4 horas y todos con los ojos pegados en ella. Al cabo de un tiempo yo le decía a él, esto no debe ser normal, o sea, algo estamos haciendo mal, porque yo estoy súper cansada, o sea, yo no, yo no he dormido nada, porque estaba todo el tiempo pendiente de ella. Entonces, ¿qué recomendación nos das para que esas mamás puedan de alguna manera saber que el bebé está bien, que está, que va a dormir bien y que esté seguro? Bueno, deben de tener un lugar apropiado para dormir, que es lo ideal. El bebé debe dormir en una superficie que sea completamente plana, si es una cuna o un moisés, así como comentabas tú del que utilizaste, debe de tener una sabanita que esté bien colocada, no debe tener ningún tipo de sábana, cobijita, almohada, peluche, peluchón, absolutamente nada de eso. Eso es el colchón sencillo, esté completamente plano, con su sabanita bien colocada, para que esté completamente apretadita, por decir así. La pijamita del bebé debe ser apropiada, de su talla apropiada. Claro. Y se puede utilizar al principio, las primeras semanas, lo que le dicen el suaro. El wrapeo, como yo los coloco para... Es como hacer un tabaquito apretadito con su cobijita para que el bebé esté cómodo. A mí las mamás me dicen, tienes que enseñarme a wrapearlo, porque es que quedan tan perfectos. Y ellas se sienten en su, en su zona de confort. Y duermen más y están súper cómodos. Claro, y eso tiene que ver mucho por lo que ellos recuerdan de cuando estaban bien apretaditos adentro de mamá. Y por eso ellos duermen y se quedan tan tranquilos y tan relajados cuando hacen justamente el... Sí, es increíble. El tabaquito, Pero como medida de seguridad, ¿es recomendable entonces como hasta qué tiempo? O sea, si los vamos a wrapear, que le vamos a poner ese como tabaquito, ¿hasta qué tiempo es recomendable? Porque yo sé que hay un momento que ellos ya no quieren ellos mismos empiezan. Ya después de la cuarta semana, ya no es bien difícil que lo resistan tan cerradito. Ya le puedes colocar algunos que son más sueltos, que ya puedes dejar los bracitos. Okay. Algunos utilizan unos que tienen como un pesito, pero después de la cuarta, sexta semana de vida, que hay unos swaddles o wraps de esos que se pueden utilizar. Pero sería eso, básico, siempre debes de colocar el bebé boca arriba. Esa es la recomendación. ¿Por qué? Para evitar justamente el síndrome de muerte súbita del lactante. Porque tengo entendido que, bueno, esto ha cambiado mucho, porque yo recuerdo que antes decían, es que tiene que ser boca abajo. No, es que tiene que ser de ladito. Entonces, lo oficial es que duerma boca arriba. Sí, sí, sí. Y lo si ideal. Le van a hacer el wrap, que no esté muy ajustado. Que no esté muy ajustado, exactamente. Para que el bebé pueda respirar bien. Y que pueda moverse, que esté cómodo. Ok, perfecto. Sí. Si la mamá quiere hacer colecho, ¿cuál es la forma correcta? Yo confieso que fui súper mamá gallina y esa niña estaba encima de mí 24/24. Y yo confieso que yo también. Yo hice colecho con mis hijos porque a los dos les di lactancia exclusiva. Y eso, de cierto modo, te facilita la lactancia, y no solamente para nosotros, para el infante. Lógicamente tiene que tener sus medidas de seguridad. Más seguro, o sea, yo me sentía que descansaba más teniéndolo a ella encima. Eso cerca, sí, yo me ponía un pocotón de almohadas por aquí, estaba acostada y tenía el cojincito para amamantar, y yo estaba así, obviamente no me podía acostar completa, pero estaba medio incorporada. Y yo sentía que yo descansaba más teniéndola encima que poniéndola en el Moisés, porque yo la tenía cerca, sabía si estaba respirando. Exactamente. Y si me quedaba un poquito dormida,
en realidad tú no terminas como de dormir bien. Siempre estás como en un estado de alerta porque estás pendiente del bebé. Pero para mí fue maravilloso la experiencia. Uh-huh. Además que era demasiado rico tenerla encima. Uh-huh. O sea, yo ese momento no lo cambiaba por nada. De hecho, sí, el colecho nos permite eso, estar uh-huh. un poco más tranquilos porque tenemos al bebé cerca, ¿ok? Sí. Y de cierto modo, también como te digo, o sea, mejora mucho más la lactancia, permite que sea un poquito más fluida, más natural. El bebé se siente también en su zona de confort porque está cerca. Claro. Siente el calor de mamá, claro. Escucha la respiración de mamá, huele. El olor de mamá. O sea, sí. Tiene todo allí en su zona de confort. Duerme muy bien. Pero hay que tomar esas medidas, lo que tú dices, tener un área separada. Hay algunas cunas que incluso puedes, o Moisés, que lo puedes pegar. Lo ahora existe, que tienes el área separada del bebé, está la cama de mamá. Porque lo importante es que tenga una superficie, así como expliqué uh-huh. con el tema del colchoncito de la cuna, uh-huh. debe de ser igual. Sí, está, tiene que estar sobre una superficie que la cama no sea muy claro. blanda, que no sea muy suave, que no tenga muchas cobijas, uh-huh. que no tenga, tiene que ser lo más neat, lo más clean posible, que sí. no haya nada alrededor. Y también dicen que hay que estar alerta. De hecho, creo que hay unas uh-huh. hay unas camitas que puedes incluso colocar como en el medio de los dos papás, sí, sí, sí. como para que respetar ese espacio y ese no espacio porque hay gente uh-huh. que han ocurrido accidentes, que el papá uh-huh. de repente lo pueden aplastar o le pueden tapar las vías respiratorias. Exactamente. Porque la gente está cansada, los papás uh-huh. también están cansados, entonces uh-huh. Sí, es bueno entonces que estén que tengan con los padres, un área, en su área, respetar su espacio. Su espacio un poquito justamente para evitar ese tipo de accidentes. Claro. Por supuesto, papás que consumen alcohol, drogas, fuman o están en medicación que puede hacerlos dormir muy profundamente. Exactamente. Pueden ser factores de riesgo y ahí definitivamente sí, no, se debe, cuidado. No se debería hacer colecho porque no sería seguro. Tanto uh-huh. papá o mamá, si están en algún tipo de... Esos hábitos no debería de hacer colecho. Perfecto. ¿Cómo sé yo que yo tengo, por cualquier razón, acudir inmediatamente al pediatra? Uh-huh. Algo que no sea normal, aparte de todas las cosas que hemos hablado que son uh-huh. como parte del proceso. ¿Cuáles son esas señales de alerta que una mamá tiene que tomar en cuenta uh-huh. para acudir al pediatra? Bueno, como comenté al principio, estar vigilando, por supuesto, que el bebé está haciendo bien pipí, o sea, sus pañalitos húmedos de orina, sus deposiciones normales, diarias, que el bebé esté alimentándose bien, que tenga su llanto que sea fuerte, que sus movimientos sean uh-huh. fuertes y activos cuando llora, cuando lo estás cambiando. Por supuesto, temperatura, si llegas a sentir el bebé más frío, más caliente, uh-huh. esos son signos de alerta. Cambios de coloración de su piel, si lo ves muy moradito, muy rojo, o sea, hay cosas sí, que... Sí, hay bebés que son muy rojitos, eso es sí, normal. Es muy normal. De hecho, los bebés que son más rojitos ajá. tienden a ser muy blanquitos después, o sea... Les cambia, pero sí, hay bebés que se pone muy rojito, hay que mirar si es que un cambio más fuerte o más del que ya tú estás viendo desde que salió el bebé del hospital. Esos son signos de alerta que debes de acudir. Si hay cambios en la respiración, ajá. si ves que tiene una respiración rápida, atípica, normal. Ellos de por sí respiran rápido. Sí, sí, respiran mucho más rápido que una persona. Pero ¿cuál es ese límite para saber, mira, ya es como demasiado rápido? Claro, cuando tú ves que está haciendo esfuerzo para respirar. Okay. O sea, ellos más o menos respiran 36, 38 respiraciones en un minuto. Ok. Una persona más o menos nosotros respiramos 20, sí, 19 sí. respiraciones, o sea, es el doble, pero cuando ves que es mucho más rápido, incluso está haciendo esfuerzo para respirar, okay. hay algo que está causando. Okay. Ana, hemos compartido muchísimo contenido de valor. Yo estoy súper agradecida que hayas venido a este podcast. La verdad es que hay muchas preguntas por responder. Así y por es. Eso quiero invitarte a un próximo podcast. Gracias. Porque sé que las mamás dirán, pero falta que hablen de esto, Flav. Claro. Entonces, que sí. Te quiero invitar para un próximo podcast. Claro que sí, cuenta conmigo. Y también quiero que por favor me digas dónde pueden comunicarse contigo todas esas mamás que tengan alguna duda, alguna pregunta, cómo te pueden ubicar. Pueden ubicarme por mis redes sociales, fácil, okay. pueden mandarme un mensajito por Instagram, así sencillo, analaura-pediatra. Analaura-pediatra. Sí, además allí pueden encontrar contenido de valor, siempre estoy haciendo mis publicaciones, porque me parece importante que todas claro. las mamás estén mejor informadas. Sí. Y www.pediatric-pro.com, también allí podemos incluso hacer consultas por telemedicina, si no estás... en el área donde yo vivo, y bueno, si quieres una consulta conmigo, puedes ir a Worldwide Pediatrics, que es donde está el consultorio en el Doral, Florida. Perfecto. Y la invitación es para que te suscribas a este canal, le des like, lo comentes, pero sobre todo lo compartas con todas aquellas mamás primerizas que de seguro van a necesitar esta información. Nos vemos en el próximo episodio.